En este vídeo vamos a aprender cómo hacer gráficas utilizando la versión gratuita de ChatGPT. Y vas a poder hacer gráficas de todo tipo, ya tengas bases de datos en Excel o incluso a partir de texto o porcentajes. Para ello solo necesitaremos estar registrados en ChatGPT y entrar en esta web que os dejo en la descripción, que nos permitirá ejecutar código de R. Vamos a empezar con el ejemplo de los porcentajes para crear un gráfico circular o de quesito, como suele llamarse comúnmente. Para ello le pediremos que actúe como un estadístico y que me dé el código NR para hacer un gráfico circular. Y aquí ya le pediremos cómo queremos que sea ese gráfico, tanto a nivel de colores, de formas, con el título que queramos, los ejes, y también tendremos que darle los datos. Yo le voy a pedir que sea de color rojo y azul con un título que sea gráfico de prueba y que los valores son 60 y 40%. Con esto ya nos da el código, que no tenéis por qué entender, solo tendréis que llevarlo a este ejecutador de código, pulsar en ejecutar y ya tendremos el gráfico. Si este estilo nos gusta o es muy simple, podréis pedirle incluso que haga el gráfico en 3D o de la manera que vosotros queráis, ya que este compilador cuenta con casi todas las librerías instaladas, por lo que podéis hacerlo a vuestro gusto personalizado. Si queréis poner unos colores en específico, aquí os dejo también en la descripción esta imagen donde podréis encontrar todos los colores y solo tendréis que cambiarlos aquí donde pone los colores. Y como veis se cambia enseguida para que lo podáis poner como os guste. Vamos a pasar ahora a crear un gráfico de barras a partir de un Excel. Aquí con esta sencilla base de ejemplo voy a enseñaros cómo hacer lo mismo pero con datos de Excel. Para ello copiamos los datos que tenemos o que nos interesen graficar y de la misma manera le pedimos que nos cree un gráfico de barras y le decimos que lo haga con nuestros datos. Se los pegamos directamente y ya lo reconocerá directamente, nos crea el objeto y también nos da la función para crear este gráfico que podremos pegar aquí, ejecutar y ya lo tendremos. De nuevo, si queremos que tenga una leyenda, ejes o lo que queramos, se lo podremos pedir directamente. Yo le voy a pedir que añada la leyenda y que en el eje X nos indique que eso es el valor. Copiamos el código, lo llevamos, lo pegamos y ejecutamos. Si a veces otro error, como en este caso, lo que recomiendo es que le digáis que os lo dé con la función ggplot2. Con esta función siempre suele salir todo bien y es la que más se suele utilizar en artículos científicos. Si encontráis el error de que no os pone los acentos en español, tendréis que descargar el programa o simplemente quitar los acentos, que muchas veces no suele importar. También le podréis pedir que lo convierta en un gráfico de dispersión o en cualquier tipo de gráficos que se adapte a vuestros datos. Incluso cuando no sepáis qué tipo de gráfico os viene bien con vuestros datos, algo que podéis hacer es preguntarle qué tipo de gráfica puede hacer con estos datos. Aquí nos dice que consideremos un gráfico de dispersión. En el eje X los valores de A y en el eje Y los valores de B. Así que le voy a pedir que me dé el código para hacer este gráfico en R. Y como vemos, aquí nos ha creado un gráfico de dispersión, incluso nos ha añadido una línea de tendencia. Y es que con esta opción podréis crear todo tipo de gráficos. Podréis adaptar esta línea de tendencia para que no sea recta, sino que se adapte un poco más a los datos, pidiéndole un suavizado. O podéis hacer todos los tipos de gráficos que se os ocurra, sin tener ni idea de cómo funciona la programación en R. Y aquí os dejo unos ejemplos de los gráficos que podéis hacer con R. Siempre os recomiendo utilizar el paquete ggplot2 y en el caso de que queráis hacer gráficos más complicados, podéis incluso pedir a ChatGPT que os recomiende otros paquetes para lograr gráficos con un diseño más avanzado. Aunque si estás en el campo de las ciencias haciendo tu TFG, por ejemplo, te recomiendo utilizar los de este paquete porque son los que más se utilizan normalmente en las publicaciones científicas. Pero recuerda que si tienes dudas, pues déjalas en comentarios. Suscríbete para no perderte ninguna novedad, dale me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.